En estos momentos estamos por la vía expresa rumbo a la avenida Javier Prado y es que en la cuadra 19 de la avenida San Luis se ha registrado el robo a un casino. Miren el desplazamiento que está haciendo en estos momentos la policía. Se acaba de activar ya en estos momentos, a esta hora de la madrugada, el plan cerco por parte del escuadrón de emergencias. Dos delincuentes armados ingresaron directo a la caja del casino Magia en San Borja. 90 fue el único medio en llegar al lugar de la emergencia. Observen todo el desplazamiento policial que hay en estos momentos. Están tratando de buscar a estos delincuentes que han asaltado este casino aquí en la cuadra 19 de la avenida San Luis. Miren, la policía está armada en estos momentos tratando de ver qué es lo que se han podido llevar estos delincuentes dentro de este casino. Una llamada de emergencia señalaba que los asaltantes estaban escondidos en el segundo piso del local. En estos momentos la policía nos pide que tratemos de refugiarnos, ponernos a buen recaudo. Están armados aún porque se sospecha que los delincuentes estén dentro de este casino. Aún se sabe que se han llevado dinero de la caja registradora. Algunos clientes y trabajadores temían que los sujetos que entraron a robar estén dentro del casino. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos? Yo solo había dos. Dos delincuentes. Estaban armados, ¿eh? Estaban armados. Mientras que la policía buscaba a los delincuentes en los techos de las casas cerca al casino, el plan cerco parecía haber dado resultado. En este momento la persecución se realiza por el distrito de Lince. Observen, se está tratando de capturar a estos delincuentes del casino de la avenida San Luis en San Borja. Miren el desplazamiento policial que se está desarrollando aquí por la avenida Petit Tours para capturar. Pero lamentablemente los delincuentes lograron huir con 40 mil soles, las ganancias del día de este casino. ¿A ustedes no les han tocado? A nosotros, yo al toque escondí todo. ¿No les han robado nada? Todos los documentos los escondí debajo, todo para que no. Ajá. Fueron directo, digamos, en la caja. Sí. Ha sido cuestión de segundos. Sí, segundos. Sí. No, problema. La policía analizará las cámaras de seguridad del casino para identificar a los dos delincuentes que fugaron a bordo de un auto color negro en una zona que hasta el día de hoy era segura, con bancos y locales comerciales cerca.